Las 12 del día con 57 minutos en el territorio ecuatoriano, 12 horas con 57 minutos en el Ecuador continental. Distinguidos televidentes en el país y en el mundo, bienvenidos. Gracias por compartir nuestro servicio informativo Noticias 593 desde la ciudad de Guayaquil, desde esta bella e ínclita ciudad Santiago de Guayaquil en la República del Ecuador. Son las 12 del día con 58 minutos en el Ecuador continental. Distinguidos televidentes, en un día o el día de hoy, jueves, señoras y señores, 18 de abril del año 2024, en la urbe porteña y en el país hay asueto decretado por el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, hoy y mañana, por el tema de la emergencia eléctrica que existe en el territorio nacional. Distinguidos televidentes, el día de hoy hicimos un recorrido por las diferentes calles de la ciudad de Guayaquil, tanto en el norte de la urbe, en el sur y en el oeste o en el suroeste de la ciudad de Guayaquil, y vimos y hemos podido contactar una ciudad totalmente sólida, una ciudad donde son muy pocas las personas que han salido a trabajar, quienes han salido a buscar el pan, y el resto se ha quedado realizando tareas en casa. También estuvimos en los sectores de los hospitales, tanto en el suburbio de Guayaquil, donde se está atendiendo con absoluta normalidad, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con sus hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo y el que está ubicado en Los Ceibos, atendiendo con absoluta normalidad. Hay algunos centros de salud que no están atendiendo a la ciudadanía porteña. Cabe destacar que el día de ayer en cadena nacional el gobierno de turno dio detalles y dio a conocer que todos los hospitales estén en la obligación de atender a la ciudadanía, aquellos que van a hacerse el chequeo normal o aquellos que tienen citas médicas, ya sea en el Seguro Social, que es donde al momento se están dando citas médicas. El Registro Civil no está atendiendo. Hay muchas dependencias que no están atendiendo. La terminal terrestre, según pude conversar con un amigo que vino de la ciudad de Novol hacia Guayaquil, y dice que hay poca afluencia de público, poca afluencia de personas que están en la terminal terrestre. La Policía Nacional, con su aporte, con los uniformados en las calles de Guayaquil, controlando el orden. Son las 13 horas con 2 minutos en el Ecuador continental. Distinguidos televidentes, nuestro servicio informativo Noticias 593, bajo la dirección y producción del señor Raúl Valdés, como operador de sonido, la señora Alinson Castro, Enrique Borbón en la edición de este servicio noticioso. Hoy estaremos obviando el tema de los deportes con Anita Guzmán. El día de mañana restableceremos los mismos y la conducción de este servicio noticioso de este servidor. Distinguidos televidentes, gracias por estar en sintonía de nuestro servicio informativo. Permítanme venir y agradecer al señor Misael Castro, quien es propietario de Equa Estrella TV en Playas. Gracias por retransmitir nuestra señal de noticias. Gracias por la confianza depositada en cada uno de nosotros, quienes generamos informaciones a través de este servicio informativo Noticias 593. Señoras y señores, son las 13 horas con 3 minutos. La 1 de la tarde con 3 minutos en el territorio ecuatoriano, 1 de la tarde con 3 minutos en el Ecuador continental.
Y mucha atención a las informaciones acaecidas en las últimas horas en la ciudad de Guayaquil. Exministra, viceministros, secretario y gerente constan entre los 22 denunciados por la crisis energética que vive el Ecuador. Me pregunto, y seguramente se preguntarán cada uno de ustedes, ¿podrán existir personas que actúen de esta manera, que quieran boicotear, porque esa es la palabra correcta, que quieran boicotear con las diferentes actuaciones una consulta popular? Aquello no lo he dicho yo, lo dijo el presidente constitucional. Pero ¿por qué tanta corrupción en el Ecuador? ¿Por qué tanto desamor a los 18 millones de ecuatorianos que somos los que habitamos en el país? ¿Por qué no se actúa con esa conciencia de ayuda, con esas ganas de trabajar por el bienestar de todos, sino que aquellos que tratan de realizar algo fuera de lo normal, es lo que tratan de hacer, es buscar la forma cómo llenar sus arcas de dinero, y al resto no les importa absolutamente nada? Absolutamente nada. Señoras y señores, el secretario de la Administración Pública de la Presidencia de la República, el señor Arturo Félix, presentó la denuncia en representación del gobierno de turno del gobierno nacional, del señor Daniel Noboa. Se sospecha que los implicados incurridos en dos delitos, paralización de un servicio público y traición a la patria, el gobierno nacional apunta como a Robo, quien habría ocultado información inherente al sector eléctrico de manera internacional. ¿Será posible aquello de que personas que están vinculadas en un puesto como ministra y viceministros, secretarios y gerentes no piensen en aquel ciudadano común, aquel ciudadano que se levanta por la mañana después de las 7 de la mañana y trata de venir y buscar el pan de cada día para su familia? ¿No piensan en aquel carpintero, en aquel hombre que se levanta después de las 7 de la mañana a hacer muebles, a buscar la forma cómo trabajar y hacer el dinero para el sustento diario de su familia? Paralizados los carpinteros, paralizados los albañiles, paralizados los eléctricos, me refiero a quienes utilizan la energía eléctrica, como los que venden jugos o aquellos que venden o tienen negocios donde utilizan la electricidad. Ustedes se preguntarán por qué tanta, y voy a utilizar un término que de pronto va a sonar muy fuerte, ¿por qué tanta maldad con la humanidad? ¿Por qué tanta maldad con nuestros hermanos ecuatorianos? Ustedes que están, o que nosotros los hemos elegido para que sean parte fundamental de un gobierno, están en la obligación de venir y realizar un buen trabajo para poder así tener una mejor vida. Y no estamos hablando de este gobierno, distinguidos amigos. Estamos hablando desde hace 30 años que viene la desatención gubernamental. Han pasado presidentes constitucionales, han pasado ministros, subsecretarios de
educación, de vivienda. Han pasado muchos profesionales y al país lo tienen en la debacle. En la debacle. Y último, o por último, la secretaria, o perdón, la señora Arrobo, quien fue ministra, ella estaba en obligación de venir y realizar un buen trabajo en el Ministerio de Energía y Minas para que no existan estas anormalidades como al momento hay. Era la obligación de ella de venir en primera instancia, llamar al presidente constitucional y decir las cosas que estaban pasando, hacer una reunión urgente para que el presidente constitucional tome los correctivos necesarios. El día de ayer, en horas de la noche, después de que por el sector suroeste de la ciudad se fue la energía después de las 10 de la noche y regresó a la 1 de la madrugada, conversaba con un trabajador de la empresa eléctrica del Ecuador y me decía: no sé por qué existe tanta maldad en quienes llegaron a estos puestos que son tan importantes en el país y que se ha formado una hecatombe. Y él me decía: tenemos 4 barcazas que lamentablemente están dañadas, porque cuando estuvo el gobierno del expresidente señor Rafael Correa Delgado, él vino y las hizo desaparecer. Las hizo desaparecer. ¿Y dónde están ubicadas?, preguntaba yo. Hay 2 barcazas que quedan vía a la costa. La otra queda pasando el puente Portete, casi por la vía aledaña donde están estas ciudadelas privadas. Y la otra es la que está ubicada en pleno centro de Guayaquil, entre el sur y el centro, que es la calle Eloy Alfaro y Portete. Elefantes Blancos, estos suministros de energía eléctrica. Y yo le preguntaba: ¿y por qué no las reparan? Se necesita demasiado dinero porque son algo privado. Estas barcazas son privadas, no son del gobierno. Y si el gobierno del presidente constitucional desea repararlas y que exista la electricidad de esas barcazas, tiene que pagar una gran suma de dinero. Lamentable, distinguidos televidentes, con lo que pasa en el tema eléctrico en el Ecuador. Lamentable. Son las 13 horas con 12 minutos en el territorio ecuatoriano. Esperemos que la situación venga y tenga un final feliz, para que nosotros los ecuatorianos no suframos más dolencias en el tema eléctrico. ¿Qué está pasando después de las 10 de la noche que se va la energía eléctrica en el sector del suroeste? Están deambulando 3 personas en moto, 2 motocicletas con 3 ocupantes cada una, tratando de hacer su agosto. El día de ayer me llegó una denuncia al móvil de la estación, de nuestro canal televisivo y de nuestro noticiero, que manifestaban y decían los usuarios o quienes se comunicaban con nosotros: hay 2 motocicletas que están transitando a gran velocidad y ya van pasando 3 veces por mi casa, yo estoy en la parte de afuera.
en el portal, estamos celebrando un cumpleaños de una amiga y en cualquier momento nos pueden robar. A eso es que apunta esta cuestión de los apagones eléctricos, donde la gente tiene que venir y ponerse a buen recaudo, porque la delincuencia campea. La Policía Nacional trabaja en lo suyo. Ojalá que esto termine. Y como para culminar, distinguidos televidentes, no llueve donde están las termoeléctricas en el Ecuador. Está totalmente seco. Totalmente seco. No llueve. Es increíble, señoras y señores. Son las 13 horas con 14 minutos en el Ecuador continental. 13 horas con 14 minutos. Gracias en Nueva York, en Bristol, Pensilvania, al señor Julio Moreno, que está en plena sintonía en nuestro servicio informativo. Hoy lo haremos 30 minutos por el tema eléctrico. Después de aproximadamente 45 minutos nos estaremos sin fluido eléctrico en el centro de la urbe. Gracias al señor Antón Goma y su esposa, al señor Vladimir Aguagallo, que está observando nuestro servicio informativo en Tarragona. Esto es en Madrid. Él está en plena sintonía de nuestro servicio informativo en Italia. La señorita Venus de la Cochea, escuchando nuestro servicio noticioso. Esperemos que ustedes, hermanos ecuatorianos, en algún momento digan, vamos a ir a Ecuador porque Ecuador ha cambiado. Y esa es, o eso es, lo que queremos todos. Que Ecuador tenga un cambio rotundo. ¿Qué va a pasar el día domingo en nuestro país? Iremos a una consulta popular. Distinguidos televidentes que están en sintonía en nuestro servicio informativo, lean bien las preguntas. Tómense el tiempo que está dictaminado por el Consejo Nacional Electoral. Usted puede leer las preguntas y puede estar de 7 a 10 minutos leyendo las preguntas y analizándolas para poder venir y sufragar, no equivocarse. Por el futuro de la patria, por el futuro de ustedes, por el futuro de sus hijos, de sus nietos. Hagan las cosas en una buena lid. Vayan, sufraguen, lean muy bien las preguntas de la consulta popular y queda a criterio de cada uno si votan sí o votan no. Señoras y señores, son las 13 horas con 16 minutos. Permítanme ir a una pausa publicitaria, producción, y luego retornamos con más informaciones y comentando algo o comentando en algo lo que pasa en el país en torno a la situación que vivimos al momento, sea económico, político o en el auge de corrupción y de Crónica Roja. Vamos a la pausa, producción, luego volvemos. De espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Asado al Carbón, JC El Emperador, un asado diferente en la ciudad de Guayaquil. Con atención los fines de semana desde las 7 de la noche. Nuestro menú, arroz, menestra, moro de lentejas con costilla, chuleta, carne, pollo y chuzos. Y deguste de platos a la carta
Viernes, seco de gallina criolla. Sábados, seco de chivo. Domingos, seco de pato. Además, la exquisita corvina frita con salsa y patacones. Bajo pedidos, seco de chancho, encocado de pescado y camarón y muchos, muchos platos más. Estamos ubicados en Venezuela, 6202 y la 35 ABA. Haga su pedido al teléfono convencional 247-6841 o al celular 09-8289-4508. Asado al carbón, JC El Emperador. Diríjase por su letrero luminoso. Final de tu espacio publicitario. Distinguidos televidentes, son las 13 horas con 18 minutos en el Ecuador continental, 1 de la tarde con 18 minutos en el territorio nacional. Gracias a la colaboración de la señora Alinson Castro de Muñiz por su apoyo incondicional en referente a este servicio informativo. Gracias a nuestro director. Gracias, Raúl Valdés, por la confianza que existe en el trabajo periodístico que realizamos desde hace 25 años. Señoras y señores, y permítanme saludar en Bahía de Caracas a la señora Luisa Mariana Valenzuela, que está en plena sintonía de nuestra estación. Gracias en Madrid a Mireya Valenzuela, su hermana, gracias a Maribel Naranjo en Italia y a todo el conglomerado de ecuatorianos que escuchan nuestro servicio informativo, nos observan, gracias. Eso nos compromete para seguir comunicando lo que pasa en el Ecuador. Y atención, en el auge delictivo, Dalton Narváez, exalcalde del Cantón Durán, deberá cumplir prisión preventiva por un caso de presunto peculado. La orden de prisión fue dictada por el presidente de la Corte, señor doctor Francisco Morales. En su cuenta X ante Twitter, la Fiscalía informó que el magistrado ha dispuesto la inmediata localización y captura del exfuncionario. Hemos sabido, señoras y señores, por fuentes oficiales, que el señor Dalton Narváez no está en el Cantón Durán. Desconocemos si está en el país. Pero él está con orden de prisión preventiva por presunto peculado. Peculado es una palabra que a veces muchas personas no la conocen, pero cuando un individuo ingresa a trabajar a un cargo público, tiene toda la responsabilidad de actuar con mucha responsabilidad. Primero, no realizar malversación de fondos. Segundo, que hay que venir y manejar las cosas con pinza en torno a darle trabajo a sus familiares más cercanos. Es imposible. No puede realizarse este paso de darle trabajo a familiares cercanos, porque esto la ley lo prohíbe. Entonces, la situación cae por su propio peso. Señoras y señores, se está investigando cuál es en realidad lo
la falta que ha cometido Dalton Narváez, alcalde del Cantón Durán, en 3, 4, 5, 6. 7 oportunidades tuve el agrado de entrevistar a él y a su señora madre, cuando su señora madre era alcalde del Cantón. Y no queremos hacer leña del árbol caído. Tengo mucha familia, muchos familiares que viven en el Cantón Durán. Pero ¿cuáles han sido los cambios que ha tenido el Cantón Durán? Ayer conversaba con un familiar y me decía, ningún cambio, seguimos en lo mismo. Durán, que era conocido como el lugar turístico, cuando llegabas a Guayaquil, qué hermoso, lo viví. Te subías en el Malecón 2000, ahora Malecón 2000, antes era simplemente el Malecón. Te subías en una lancha que te llevaba al Cantón Durán. Y en el Cantón Durán, en el muelle, te bajabas y mirabas hacia tu frente o hacia enfrente y veías cómo vendían la rica y exquisita fritada. Te acercabas para degustar de aquello y venían los que vendían la fritada, te daban a probar. Tú probabas y veías cuál te gustaba más y te sentabas y te comías un rico plato de fritada. Eso se terminó en el Cantón Durán. Lo típico del Cantón Durán terminó. La rica fritada. O si no, ibas a coger el tren. Y era algo espectacular. Qué pena, durandeños, cómo se ha perdido las buenas costumbres en el cantón y ahora está inmersa en la drogadicción, en el asalto y en las cosas ilícitas. Algo que a las autoridades locales se les fue de control. Son las 13 horas con 24 minutos en el Ecuador continental. Y atención, transportistas de Guayaquil desconocen al dirigente de la FETUT y denuncian que la revisión de la nueva tarifa no es técnica y no ha sido socializada con los dirigentes de la transportación urbana. Los agremiados demandan del alcalde de Guayaquil una reunión de carácter urgente para analizar el tema y que el burgomaestre reciba las propuestas técnicas de la clase de la transportación. Si bien es cierto, se solicita la revisión técnica de la tarifa, que es de 40 centavos de dólar. Le pregunto a ustedes, hermanos guayaquileños y ecuatorianos, si es dable que en nuestro país valga 40 centavos de dólar el pasaje. 20 centavos pagaría la persona con discapacidad y la que tiene más de 65 años. Les pregunto, si los vehículos están acorde a pagar 40 centavos. Señoras y señores, no tengo nada contra la transportación urbana, pero nosotros no tenemos vehículos propios. Nosotros somos del pueblo. Cogemos los vehículos de la transportación urbana. Y hay muchos de la transportación urbana, señoras y señores, que están obsoletos, vetustos. Me contaba un señor de la tercera edad que él levanta la mano para que lo cojan y los profesionales del volante no lo toman en cuenta.
pasan de largo, porque al momento se paga 15 centavos de dólar el pasaje para la tercera edad y los discapacitados. Hay que revisar bien. Hay que revisar bien el tema. Los señores agremiados a la FETUT tienen que sacar a limpio qué es lo que vale y qué es lo que no vale en la transportación urbana. Me decía un profesional del volante que maneja una de las líneas de colectivos que van al sector de Monte Sinaí. Es nuestro amigo, porque este servidor es amigo de todo el mundo. Soy comunicador social por más de 25, 27 años y soy amigo de todo el mundo. Escucho a todo el mundo. Y me decía, querido amigo, me decía, ¿cómo podemos nosotros venir y salir del sector norte de Guayaquil, arriba en la Flor de Bastión? Y esos vehículos dan o hacen un recorrido totalmente largo. ¿Y cuánto pagan? 30 centavos. Y nosotros somos los que sufrimos combustible. La carrocería del vehículo se daña. Las llantas hay que cambiarlas. Los repuestos hay que cambiarlos. Y a veces los 30 centavos de dólar que se paga por el pasaje urbano no amerita para que nosotros vengamos y tengamos carros de lujo para darles a la ciudadanía. Esperemos que esto sea manejado con mucha cautela y que ustedes, hermanos ecuatorianos, sean los beneficiarios. Todos ustedes sean los beneficiarios de esta problemática que marca la transportación urbana. Ahí me decía otro ciudadano, nosotros prácticamente trabajamos para el dueño del carro y para el vigilante, me dice. Porque al vigilante tenemos que darle una coima, porque si no nos cita. Y la citación es un ojo de la cara. Hay que también ponerle mucha atención a las impropiedades que presentan los miembros de la ATM, que no son todos, porque tengo muchos amigos vigilantes, no son todos. Y tengo dos parientes que son vigilantes. Y estoy seguro y convencido de que nuestro familiar le enseñó a sus hijos buenos principios. Y estoy seguro de que ellos no cometen esas impropiedades. Pero hay muchos que sí. Esperemos que la situación cambie y que revisen la tarifa urbana para poder venir y transportarse a diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Señoras y señores, y cambiando de tema, son las 12 del día con 32 minutos, el Ministerio de Salud Pública presentó las guías de prácticas clínicas para la tuberculosis. Enhorabuena, el Ministerio de Salud Pública realizó este lanzamiento con la presentación de las autoridades gubernamentales, donde destaca el subsecretario de Vigilancia, Prevención y Centros, Ruth Timbo, decana de Medicina, sostuvo que las guías de práctica permiten estandarizar el manejo clínico de esta enfermedad infecciosa, lo que a su vez genera una salud más eficiente. Señoras y señores, y el gobierno del Nuevo Ecuador inaugurará un VC en Atacames, esto para fortalecer la seguridad ciudadana en Esmeraldas. Con la presencia del primer mandatario, el señor
Novoa Asín, una ceremonia especial, recorrió las instalaciones del complejo contactando personalmente la óptima o los óptimos equipos que existen en este lugar, en el área antes mencionada, esencialmente para que aseguren un servicio ciudadano de calidad y un desempeño policial más eficiente, cálido y sobre todo de excelencia. Son las 13 horas con 34 minutos. Y el gobierno nacional fortalece el servicio prehospitalario con dotación de ambulancias en la Tierra Verde de Esmeraldas desde el Hospital General Delfina Torres. El primer mandatario Daniel Noboa entregó 10 ambulancias que van a dar servicio a 6 coordinaciones zonales del país. El jefe de Estado expresó que para él, Nuevo Ecuador, es vital acabar con las mafias que en el pasado se tomaron el sector de la salud. Señoras y señores, esperemos el día de mañana estar con ustedes en nuestro servicio informativo Noticias 593 desde la ciudad de Guayaquil en la República del Ecuador. Con mucho gusto hemos presentado este servicio informativo. Señoras y señores, bajo la dirección y producción del señor Raúl Valdés, la señora Alinson Castro como operadora de sonido, Enrique Borbor en la edición de nuestro programa. El día de mañana ya estará nuestra compañera, la señora Anita Guzmán, con todos los deportes. Este servidor les dice gracias por su amable atención. Hoy no tenemos la frase del día en caracteres, pero la tengo para dárselas a ustedes. Mucha atención. Está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. No permitas que el hombre borre lo que yo, tu Dios, hizo. Porque si así lo hacéis, serás condenado e irás al infierno y el clamor de la muerte estará en ti. Señoras y señores, distinguidos televidentes, roguemos al Señor, pidámosle al Dios, al Creador, para que esta situación en el Ecuador cambie. De lo contrario, estamos en un grave peligro para nosotros y para nuestros hijos. El Padre de las Alturas es el que nos puede ayudar y cubrirnos con su manto. Y estoy seguro que así va a ser. El Dios de Abraham, el Dios del planeta Tierra, Él tiene algo preparado para nosotros. Y seguramente que van a ser días mejores. Gracias, felicidades. Señoras y señores, será hasta el día de mañana, si Dios lo permite. Hasta pronto, país.